con el programa de mejoramiento vial que está transformando todas las calles de tierra. Ahora las estamos empezando a transformar ya en calles pavimentadas. El gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele está cambiando la vida de miles de salvadoreños. Hoy es un día histórico para San Sebastián Salitrío. Hoy anunciamos el inicio de obras que no solo vienen a embellecer su municipio, sino también a darle un mayor impulso a todo lo que es la economía local. Sabemos que este es el punto céntrico entre La Reina, Santa Rosa, San Juan 1, 2, 3, 4, Charlot. Están beneficiando un aproximado de 1.400 familias. Desde ahora, que demos inicio ya formalmente al proyecto, gracias a Dios que han escuchado nuestra petición. Ahora, todas estas colonias donde ustedes mismos habitan van a tener calles nuevas, calles donde ya no habrán lodo, calles donde pueden caminar sin ningún problema. Los vehículos también pues tendrán un paso más sin problemas. ¿Y qué más les puedo decir? Gracias a Dios por esta bendición. Gracias al apoyo de todos ustedes que también nos dieron su voto de confianza. Queremos seguir trabajando para ustedes. Nuestro presidente Nayib Bukele siempre los hace el llamado que los beneficios son para ustedes. Que pasar todo el tiempo brincando ahí en los charcos, mojando en los zapatos y bueno, muchas cosas, y en el invierno peor porque son corrientes fuertes las que bajan, ¿verdad? Y ahora estamos contentos con este proyecto, pues contenta por mí, por mi familia y por los vecinos, porque toda la comunidad va a ser beneficiada. Yo me imagino que esto va a ser súper bonito, porque si nosotros somos felices en este momento así como vivimos, porque es una colonia tranquila, ya con la calle bonita vamos a estar mejor. Y bueno, yo siempre he pensado de que de uno depende también mantener el ambiente limpio y bonito, ¿verdad? Agradecer de gran manera, ¿verdad? Porque vamos a ser beneficiados muchos, porque somos bastantes en esta colonia.